los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Cristian Garcés era un joven de 18 años que estuvo en la guerra y bueno, fue producto de un ataque aéreo británico, del primer ataque aéreo británico que se hizo sobre la zona donde estaba yo, que era la zona de Darwin y Goose Green. Y bueno, en ese ataque aéreo salí despedido por el aire por culpa de una bomba, la onda expansiva, uno lo despide. Y bueno, me dieron por muerto. Había 7 muertos y a mí me agregaron esa lista. Y bueno, entonces decidí cambiar el nombre porque Ramón había muerto en combate. Y bueno, y ahí, a partir de ahí quedó Cristian Garcés. Y hasta el día de hoy, muchos me siguen llamando Cristian. El reencuentro con mis compañeros cuando me dieron por muerto fue muy alocado porque en un momento de caos, donde seguían habiendo explosiones, heridos, gritos, olor a quemado, era aterrador ese momento. Y bueno, realmente nadie sabía de mis compañeros que yo estaba en la lista de los muertos. Nos enteramos después cuando llegó un suboficial desde el continente y me preguntó qué hacía en ese lugar. Y yo le pregunté, le dije, ¿por qué me preguntaba eso? Me mandaron ahí. Y me dice, no, ¿qué haces acá? Vivo, me dijo. Entonces me quedé muy sorprendido. Y digo, ¿cómo vivo? Si estoy acá. No, pues vos estás en la lista de los muertos. Cuando estuve en el campo de batalla, pesaba alrededor de 72 kilos. Estaba muy bien entrenado. Entrenaba en esa época 6 horas por día. Me tomó justo en el momento del conflicto bélico, jugando en la selección de vóley. Estaba en la selección juvenil. Y lamentablemente, en el año 1982, que fue el año de la guerra, se disputaba el Mundial en Argentina y tenía mucha esperanza de poder jugarlo. Y bueno, volví con 58 kilos de la guerra, así que ese año no pude. Estaba muy bien entrenado y me daba cuenta que compañeros míos no lo estaban y eso ayudó a que en momentos críticos, que había que desplazarse rápido, correr, tirarse a cuerpo a tierra, como le decían los militares, me ayudó muchísimo. Yo creo que estar bien físicamente ayudó a que hoy esté acá con ustedes. Bueno, estas son las Malvinas. Malvinas congelado. Realmente, bien, hacía frío, ¿no? Hacía frío. Lo recuerdan con mucho cariño, muchos. El servicio militar obligatorio es lo mejor que le pasó en la vida. Eso yo no lo puedo soportar. Fue una de las peores cosas que me pasó en mi vida. Porque no nos olvidemos que también hubo represión en Malvinas. Han estaqueado a soldados, los han puesto adentro de agujeros en la tierra con agua helada, descalzos, estaqueados, sin darle de comer, castigados, abusados. Entonces eso no se olvida. Era una práctica sistemática de la dictadura, que era genocida, que se trasladó del continente a las islas y encima durante la guerra. Corrían los días y a fines de guerra había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror. Cuando volvimos al continente,
previo a la baja de del servicio militar obligatorio, pasamos por los servicios de inteligencia y, bueno, querían saber lo que nosotros sabíamos de los combates. Y, bueno, en el caso mío, como en muchos compañeros, nos recibían oficiales del servicio de inteligencia con un arma arriba del escritorio y nos amenazaban diciendo que no podíamos hablar sobre lo que habíamos vivido en la guerra. Bueno, mira, hermanito, yo no te pude esperar 2 meses. Ah, guarda, vos no vas a tener problema, ¿eh? Si dijeron que a ustedes le van a dar laburo a todos. Fue bastante traumático el regreso a la ciudad, porque lo primero que uno pensaba era que iba a tener contención de todos lados, e inclusive trabajo. Y bueno, eso no fue así. No tuvimos contención, ni del Estado, ni de nadie. Realmente en ese momento fue muy difícil conseguir trabajo, así que seguí haciendo el trabajo que hacía desde los 8 años, que era vender por los trenes, los colectivos, e inclusive después empecé a vender alfajores en Liniers. Ah, mirá esta. Ah. Vendiendo alfajores. Esas tenemos que sacarle a todas. Con vos, estamos vendiendo alfajores en Liniers. Mirá. Terrible, ¿eh? Mirá. El Liniers vendiendo alfajores. Un veterano de guerra vendiendo alfajores. Papá de bebé. Son una vergüenza. Hasta que en uno de los trabajos que yo había pasado, que era una empresa que estaba dirigida por un inglés y un italiano, y el inglés me dio trabajo y ningún argentino me lo había dado. Soy presidente de la agrupación de excombatientes de la Ciudad de Buenos Aires. He generado esa agrupación con el solo objetivo de generar proyectos de ley que benefician a los excombatientes, a los veteranos de guerra y a sus familias. Hemos logrado bastante, una ley de salud en la ciudad, estar exento del impuesto municipal y, bueno, varias cositas más que ayudan específicamente a los excombatientes y también al entorno familiar. Entonces, sigo buscando ese tipo de colaboración desde la agrupación de excombatientes de la Ciudad de Buenos Aires. No, tranquilízate. Tranquilízate. Vamos. Y vamos a brindar con tu compañero de guerra. Ahí está. Brindemos por su heroísmo. Brindemos por su heroísmo. Y en la Malvina, bien que se cagaron en la pata y no tiraron un solo tiro, ¿eh? No es que sos un boludo. No digas eso de verdad, te lo digo, Jorge. Porque te llegan a escuchar los muchachos y esto termina muy mal. Te lo digo de verdad. Ahí no te voy a poder defender ni yo. ¿Quién nos contiene? Y bueno, las familias. Pero las familias comprenden realmente a un excombatiente cuando por ahí está tranquilo y de repente alguna cosita lo saca de ese lugar y lo pone muy, lo altera mucho y es difícil comprenderlos. Comprendernos, a todos nos pasa. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo para que nos den contención. No solamente los estados nacionales, provinciales y municipales, sino el propio vecino. Realmente es difícil decir, pero mi propia familia no, tampoco me entiende. Yo creo que no recuerdo preguntas que me hayan hecho con respecto a la guerra. Uno se siente que no está acompañado. Necesitamos otra cosa y más que nada es la atención. Nos tienen que escucharnos, algo, un abrazo, pero no. Los estados depresivos en los que han caído muchísimos, cientos de excombatientes, los han llevado a tomar una decisión terrible, que es suicidarse, de cualquier manera, ahorcándose, pegándose un tiro, consumido por la droga y el alcohol. Es un
un tema muy, muy, muy doloroso y es muy difícil de poder explicarle a la sociedad lo que se está viviendo hoy mismo con el estado, la situación física y mental de los que estuvieron en la guerra en el año 82. Es muy triste, muy doloroso. Terminé pensando en cómo ayudar a visibilizar esa problemática, que no se suiciden, más si puede ser contenido por los entornos más íntimos, amigos, familia, compañeros del club, de trabajo. Entonces, consideré que era una manera de poder ayudar, aportar a visibilizar esa problemática con un cortometraje. Entonces escribí un guión que muestra por dónde pasa ese tema, ¿no? Por adentro del cuerpo de cada veterano de guerra. Y en el caso del guión que escribí, lo quise centrar como que el veterano de guerra había estudiado, era un artista, un escultor, que canalizaba sus angustias a través del arte, y así todo no lo pudieron contener. Es muy doloroso. Pensamos hacer la primera muestra en el Museo Malvinas. Pedimos la autorización para hacer el estreno, pero lamentablemente el Ministerio de Cultura de Nación, a cargo de Avelluto, no quiso que la pasemos. Dijo que tenía contenido bélico y no lo habían visto. No tiene nada de contenido bélico. Habla de la posguerra, o sea, más de 30 años pasada la guerra. Y bueno, no quisieron que la pasemos, la censuraron y fue un lío en todo el país porque todos empezaban a protestar, inclusive en el extranjero, ¿no? En Latinoamérica empezaban a mandar mensajes de una censura a una película que tenía que ver con veteranos de guerra, con esta triste realidad que vivimos. En esta fecha en la que estamos hoy, no van a ver nada en ningún medio. No pasa nada. Duele muchísimo no ver reflejado nada. Entonces, ¿qué hacen? Se refugian en los lugares donde son escuchados. ¿Y dónde son? Los centros combatientes y los cuarteles militares. Y ahí donde está no la batalla perdida, es la guerra perdida. Porque en la ausencia del Estado, desde que comenzó la democracia, lo que hicieron los militares fue intentar cooptarles a cada uno de los excombatientes con su familia y llevarlos adentro de los cuarteles, dándoles camperas militares, poniéndoles medallas por todos lados, llevándolos a los desfiles, lo hacen viajar en avión gratis, avión militar. Entonces, es su vida, son como militares frustrados, los defienden y están con ellos. Ellos sí que supieron ganarse, porque los entienden, saben que hablan de una bala, de un cañón, de un fusil, y lo entienden lo que están hablando, pues son militares. Era mi pozo, loco, porque yo tenía dos pozos. ¿Ve? Primero hice este y me lo destruyó. Y me lo destruyó una bomba que cayó ahí. Y después hice este otro, ¿ve? Mirá, acá están las latas. Acá, sí, porque acá estaban las piedras. Este es mi pozo, gordo. La verdad que no volví a las islas. Me han invitado compañeros y no decidí no ir porque no quiero. He visto varios grupos que han ido y pasan la noche en las trincheras donde estuvieron haciendo comida, un rancho, no sé, se ponen ahí, duermen ahí con la ropa y hablan de aquello, vino la bomba de allá, el tiro de allá, el muerto de acá. Y eso no es mi deseo. Me gustaría volver con mi esposa, pero me gustaría volver en enero, en donde me dijeron que es muy lindo, con sol, uno puede andar en manga corta y es lindo, es lindo, es todo verde, el mar, el color azul, es muy lindo. Entonces me gustaría ir a disfrutar de Malvinas y sí, recorrer el lugar donde estuve yo y poder tomar alguna foto. Eso sí me gustaría, pero no quedarme a dormir nada, sino ser una persona que va a recorrer su país.
una periodista escocesa se enteró que yo había derribado un avión, un Harrier, un avión británico, y que el piloto me dijo que estaba vivo. Es decir, yo me enteré hace 4 o 5 años que el avión que derribé, el piloto se salvó. Yo no sabía nada de eso. Entonces me quedé impactado con esa información, que el piloto estaba vivo y yo no estaba enterado. Y entonces me propuso ir a Londres a hacer un programa en vivo para la BBC de Londres con el piloto del avión, Harrier. Claro, realmente le dije que no. A pesar de que todo lo que me ofrecieron, ¿no? Los viajes, la estadía y bueno, lo que suelen ofrecer. Porque no le había sentido, no porque tenga algo contra un militar británico, pues no lo tengo, sino porque no tenía sentido para mí hablar con una persona que no sabía que estaba en ese avión y esa persona tampoco sabía que yo le disparé, así que no le veía mucho sentido, entonces les agradecí y no fui a Londres. La conocí, es muy particular el tema, la situación. Yo estando en Darwin y Gosbrin, con muchos grados bajo cero, entonces me ponía a correr. Y yo estaba en un lugar con un cañón antiaéreo a 2 kilómetros del pueblo de Gosbrin. Bueno, entonces le propuse a un oficial jovencito también, que era jefe mío, si me autorizaba a ir corriendo hasta esos 2 kilómetros, hasta el pueblo, recoger las cartas que había para mis compañeros que estábamos distribuidos en el campo y llevarle cañón por cañón a mis compañeros. Y bueno, me autorizaron mientras que no haya alerta roja, ataque aéreo. Así que bueno, hice eso, fui corriendo, agarré las cartas, empecé a repartir a todos, le daba las cartas de las familias o de los amigos y alguna carta a un soldado de Malvinas, ¿eh? Que son cartas que venían de apoyo de todo el país, mandaban, se ponían a escribir primaria y secundaria, se juntaban todos y vamos a escribir a un soldado. Y bueno, entonces fui, entregué las cartas a todos y me quedé con una. Esto es una carta. Es una carta y es esa carta que bueno, envié a Malvinas, tenía 17 años. Y uno mandaba porque lo sentía y sin imaginar demasiado a quién le podía llegar y qué pasaba. Y llegó. Entonces abro la carta y cómo te llamás, cuántos años tenés, cuándo cumplí los años. Y yo justo los cumplí en Malvinas, los años del 13 de mayo cumplo yo. Y entonces, ¿de qué signo soy? Bueno, ese tipo de cosas. Y le respondí. Le puse, como ya Ramón había muerto en combate, me llamo Cristian Javier, puse, fue terrible. Ese Javier parecía de telenovela. Me llamo Cristian, soy de Tauro, cumple el 13 de mayo, y le conté un par de cosas. Como una cosa extrañísima. 17 años, llegué a la escuela, chicas, miren lo que tengo, una carta de un soldado. ¿Quién te contestó un soldado de Malvinas? Y bueno, fue todo también en la división, con los chicos y las chicas de compañeros. Nos largaron los ingleses el día 13 de junio. De ahí nos llevaron a La Plata, de La Plata nos llevaron a la Escuela de Suboficiales de Ezeiza. Cuando supimos por los medios que nos daban estos famosos y terribles que uno escuchaba, comunicado, número, ¿no? Una cosa que hoy por hoy también se te pone la piel de gallina. Nos enterábamos que, bueno, yo sabía que él estaba en la 9ª Brigada Aérea y ahí supimos que estaba volviendo a Ezeiza y yo sabía que él se llamaba Cristian Garcés. Y llamé por teléfono, 17 años, agarro el teléfono, la guía, mis viejos no entendían nada. ¿A dónde vas a llamar? Pleno proceso militar, yo llamando a esas cosas que uno tiene de joven, ¿no? Y llamé al edificio Cóndor y yo quiero saber dónde está Cristian Garcés. Permitieron las visitas el día 14 de junio. Y bueno, fueron a visitar a unos familiares míos, unos vecinos,
Y bueno, de repente, yo estaba muy cerca de la puerta, en una mesa, y todas las mesas estaban todos llorando. Contaban de la guerra y todos llorando. En mi mesa estábamos todos llorando, pero de la risa, porque yo contaba cualquier cosa. Él estaba con toda su familia, rodeado de tanta gente querida, amigos. Yo me acuerdo, en realidad me llamó muchísimo la atención la mesa de él, porque estaba repleta de gente. Y él que se reía y se reía y se reía y se reía. Y uno decía, se ríe, ¿y de dónde venía? Y de repente viene un soldado que estaba ahí haciendo guardia y me pregunta, me dice, ¿vos sos Garcés? Un colimba, como yo. ¿Vos sos Garcés? Sí. Mira, me parece que hay una chica que pregunta por vos, me dice. Entonces yo me doy vuelta y digo, no, la verdad que no la conozco esa chica, no debe ser para mí. Bueno, se terminaba y se quedan 5 minutos y se tienen que ir todos. Bueno, y viene el último intento, el soldado, y me dice, disculpame, aparte delante de toda la mesa que estaban ahí mirando otra vez este chico. Disculpame, vos no sos Cristian Garcés, me dice. Y todos se reían. Cristian, te dicen. Cristian, era yo, Cristian. Entonces agarré y me levanté como un rayo y me fui hasta la puerta y la vi y digo, ¿vos sos Roxana? Y me dice, sí, me dijo, ¿viste? Y yo le agarré el hombro así, ¿vos sos Roxana? Pues nos conocimos, él me vio, yo lo vi, y él tiene su, que me tocó este hombro, y bueno, y ahí que yo me desarmé, él era flaquito, estaba muy flaco, muy flaquito. Y bueno, no sé, creo que nos miramos, nos entendimos, no sé, vaya a saber, esas cosas inexplicables de la vida que nos hizo conectar nuestros destinos y seguirlos hasta hoy. Siempre pensé que iba a tener una sola novia, eso siempre, pero nunca pensé que se iba a transformar en una historia de vida ya. Nos criamos juntos prácticamente. Y bueno, eso hizo que mi vida no fuese un calvario, realmente. Y acá, en este lugar, están las cartas. Porque dice, che, pero vos estabas gordo, ¿no? Tenía las cartas acá. Le hicieron más chiquita, ¿viste? Porque, y acá la panza eran las cartas. En primer lugar, acá estos agujeros, acá hay una bomba de un avión argentino que no explotó. Y este era campo de concentración con las alambres de púa. Bueno, esto hace muy poco me enteré que había una foto conmigo en Malvinas. No estaba enterado. Yo para mí no tenía ninguna foto en Malvinas. Fue una situación un poco complicada poder traerme las cartas que recibí en Malvinas. Bueno, no hay que olvidarse que yo estaba a 2 kilómetros del pueblo de Ghost Green y en una carpita yo tenía las cartas envueltas en una bolsa de nylon y enterradas abajo de la turba. La turba se podía, sería la tierra con el pastito, se podía cortar y se levantar los panes de pasto. Entonces las tenía ahí escondidas. Y el día que nos tomaron prisioneros, hacía mucho frío, así que estuvimos el 29 de mayo en ese galpón de corrales de oveja. Y todos tenían frazada y nosotros no, porque veníamos desde el medio del campo. Entonces hice una cosa que fue una locura, saltar por el corral y llegar hasta un oficial muy conocido, se llama Jeremy Moore, a pedirle autorización para ir a buscar frazadas a las carpas. Bueno, en esa era una situación caótica, pues se vinieron un montón de oficiales británicos arriba nuestro, nos agarraron, pensaban que íbamos a atacarlo, no sé. Y el oficial británico hablaba muy bien español, comprendió la situación y nos autorizó a mí, a un compañero mío, y que yo fui y le dije, a ir a buscar las frazadas con 6 británicos acompañándonos. Fue un momento dramático, esos 2 kilómetros bajo de la nieve hasta la carpa y bueno, buscando las frazadas, entre eso tuve un rato, un poco de lucidez para sacar esa bolsa con las cartas de abajo de la tierra, digamos, y ponerla entre medio de las frazadas y llevármelas. Aparte de ahí me empezaron a acompañar y las conservé. Ya estuve prisionero hasta esos 10 días con las cartas pegadas al cuerpo. Después nos subieron al barco británico, Northern Hall, y ahí nos revisaron todo.
prácticamente nos desnudaron y así, también se vio una situación un poco complicada porque vieron que tenía algo ahí, pensaban que podía haber sido una bomba y bueno, tuve problemas de todo tipo, hasta se dieron cuenta que eran cartas y es lo único que me queda son las cartas y la gorra que usé, lo único que puedo tener hoy día de mi paso por Malvinas. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.